quiero crecer desde el silencio como crecen la voz del pueblo y los trigales que en enero el viento mece. Quiero crecer, como decía Alfredo, desde el pie y creciendo. Quiero llegar hasta la luz que el sol reparte amaneciendo. Quiero sentir tus manos en las mías. Quiero morir de amor en tu poesía. Quiero jurar sentir como te siento de ahora hasta el momento de irme en tu canción. Has de saber que aquel que canta tiene duendes, estrellas que le dictan versos que lastiman y que duelen. Yo sé que vos, que amas al pueblo solidario y silencioso, serás también de su sudor custodio fiel, duro y celoso. Marchemos ya junto a los compañeros. Quiero sentir mi paso en su sendero. Vamos a andar, tu cielo y la ternura, tu voz será la pura verdad de mi canción. Serás en mí faro de luz en la tiniebla de mi vida, remanso azul de paz y sol para la noche de mis días. Quiero saber dónde estarás cuando te nombre mi silencio. Canto final para el final de tanto amor y tanto sueño. Todo es así, transitan por mis venas torrentes de pasiones y de penas. La vida es caótica y exacta, aquel que llora canta, si canta su canción. Y estamos de nuevo, estamos otra vez en esto que nosotros decíamos allá por agosto del 92, cuando empezábamos con este encuentro, que solamente quería hacer una especie de conversación que en algún momento nos quedó trunca y no sabemos dónde. Y entonces se me ocurre que con la misma humildad y con las mismas ganas empezamos de nuevo este año con esto que también se va a llamar Desde el Hombre, que también va a tener la misma tonalidad, porque no conocemos otra, además, más que estas palabritas que nos andan dando vueltas y que son una especie de sueños que no se nos morirán nunca, quizás. Y nada mejor para empezar este encuentro de este año y este ciclo, me parece a mí, que hacerlo con una figura que nos prestigia, porque hablar de Alejandro Dolina es hablar un poco de los sueños, que todavía nos dan vueltas por la cabeza. Es un poco hablar de los hombres sensibles de Flores, es un poco hablar del ángel gris, que seguramente no se ha quedado en Flores, seguramente anda dando vuelta por todos los lugares, y quizá también ande por azul. Por lo menos este ángel gris que nosotros queremos, hoy está en azul, y voy al encuentro de Alejandro Dolina. Alejandro. Hola. Un placer. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, bien. Bueno, además está decirte que nos vestimos de gala, ¿no? Con vos. Y por vos, además, ¿no? Pero no se hubiera molestado. Alejandro, somos consecuentes así con tu obra, con toda tu trayectoria. Trayectoria sin dobleces, sin engaños, sin golpes bajos. No sabes tantas ilusiones tampoco, yo qué sé. Pero vos sabés que incluso hasta el espíritu de esto, y perdoname, pretende ser un poco lo que vos hacías, salvando todas las distancias, salvando las distancias a favor suyo. Acabo de escuchar su milonguita en dos, ¿no? Esa es la clase de música que a mí me ha gustado siempre. Alejandro, me hubiera gustado cantarla así a mí, ¿no? ¿Cómo es esto?
Está bien. Pero, Alejandro, ¿cómo definiría Alejandro Dolina toda su trayectoria, su métier, su...? No sé si es necesario, después de todo, definirlo. Pero uno se define únicamente cuando llena una solicitud de crédito para sastrería. Entonces ahí dice profesión, y ahí viene, porque cuando uno trabaja en el correo, por ejemplo, pone empleado. Uno trabaja de tambero, pone tambero. Ahora, cuando uno tiene un programa de radio, o cuando escribe cosas, ¿qué pone? Escritor, no va a poner escritor, una persona seria. Conductor de programas radiales. Es muy largo y no cabe. Y además uno corre el riesgo de que la gente, digo, el empleado que lo atiende a uno, lo mire con cierta suspicacia. ¿Qué puede pensar uno de un tipo que para sacar un crédito pone conductor de programas radiales? Parece muy rumboso. De manera que conviene no definirse. Yo creo que, en líneas generales, yo debo ser un modestísimo artista aficionado, que a veces expresa sus cuestiones por milonga, es decir, por medio de la música. Otras veces escribe, otras veces está en la radio, otras veces en la televisión, otras veces en el teatro. Y otras veces, por suerte, para todos está en su casa. Alejandro, sos el mismo. Sos el mismo en todo momento, no hay vueltas que darle. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, por ejemplo, en el prólogo que hace Horacio Ferrer de tu libro, dice, por ejemplo, que oír a Alejandro Dolina es lo mismo que leerlo. Y dice él, allá él, dirías vos, ¿no? Que no es común que se dé eso en la gente. Él se remite a Yupanqui o a Homero Espósito para encontrar a alguien que escriba y diga de la misma manera, ¿no? Si vamos más lejos, Borges diría, por ejemplo, que para leer a Macedonio Fernández hay que hacerlo con la voz de Claro, él Macedonio. siempre decía eso, que él se imaginaba la voz de Macedonio, pero Borges acabó por confesar que en Macedonio había como una diferencia entre su literatura y su conversación. Borges decía que era superior su conversación. Y Ferrer, yo no sé si estoy tan de acuerdo con él, ¿no? Pero Ferrer prefiere a aquellos que hablan y escriben igual. Yo creo que puede haber diferencia. Me acuerdo ahora de don Arturo Jaureche, que también hablaba lo mismo que escribía. Era una prosa muy criolla. Las prosas criollas suelen parecerse en su andar. Tienen un mismo tranco en lo escrito que en lo dicho. Pero también podemos imaginar una prosa trabajada. Una prosa trabajada. Y bueno, entonces, supongo yo, la prosa de Joyce no sería la misma hablada que escrita. Pero lo que quizá quiere rescatar el amigo Ferrer, que por algo es amigo, es lo que a él le parece una cierta sinceridad, ¿no? Que quizá es una virtud artística, hasta por ahí nomás. Elogia tu veracidad, más allá de tu Veracidad, dice él. sinceridad. Él. Más de tu sinceridad. Sí, es verdad. No le gusta. Me voy a tomar un mate. Está bien. No le gusta la palabra sinceridad, prefiere veracidad. Pero bueno, son cosas de un amigo, che. Hay que tomarlas así. Sí, ese fervor que tienen los amigos, para las personas que quieren. ¿Qué va a decir? Yo le encargo un prólogo, no decir, este desgraciado, mire lo que ha escrito. No, tiene que estar a favor. Eso es lo malo de los prólogos. Siempre tienen un estilo de brindis y un previo fervor que a veces no es deseable, o por lo menos no sirve como referencia. Es como la literatura de los programas. Usted lee el programa de una obra de teatro. ¿Y qué va a decir el programa? Amén de los nombres de los actores, que está bien. Pero en el programa tiene que haber una recomendación. Y por ahí la obra es malísima. Quiero decir que esos parrafitos que están debajo del título de la obra son igualmente laudatorios en las obras malas que en las geniales. Un espectáculo formidable que lo mantendrá usted 90 minutos pegado al asiento. Y por ahí no es verdad. Ahora, ¿qué va a poner el tipo? Un espectáculo de porquería que, si hubiera sabido, no lo contrato ni mamá. No puede poner eso. Está bien. Igual que las promociones de los canales. Esta noche a las 21:30, un programa verdaderamente espectacular. Por ahí es malísimo el programa. Pero no le pueden decir a usted, esta noche a las 21:30 más vale que vea otra cosa. No. A Alejandro, veces es imposible la sinceridad, por Alejandro, suerte. quiero referirme así a algunas cosas que he leído, por ejemplo, escritas por vos, para que me las aclares un poquito, para que me digas, por Bueno, ejemplo, si eso, por puedo. ejemplo, que vos decís. No se puede ser artista en los ratos libres. Claro. Presupone
que el tipo tiene que estar todo el día siendo artista. Sí. 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 No hay vueltas que dar. Sí. Sí. La poesía, por ejemplo, requiere una fidelidad y una entrega total. Cuando digo la poesía no quiero decir solamente los versos, quiero decir la actitud poética de la vida, la actitud artística, si vos querés. No se puede ser fiel a dos señores, no se puede ser poeta de 6 a 8 y durante el día vender autos usados, no se puede. La diosa, la triple diosa, diría Grace, de la poesía, exige una entrega completa. Lo que no quiere decir que nosotros estemos, por ejemplo, en el colectivo rimando sonetos, o que pidamos el boleto rimando o haciendo metáforas. No, quiere decir otra cosa. Quiere decir que toda nuestra vida debe estar guiada por un propósito poético, y que no debe haber nada en esta vida, en nuestra vida, que contradiga el principio fundamental de la poesía. No que estemos todo el día haciendo poesía. Claro que podemos jugar al billar, sí podemos. Pero lo que no podemos, me parece a mí, lo que no debemos, me parece a mí, si es que somos artistas y que si es que lo somos de verdad, es ser mercaderes a la mañana y a la tarde cantar al desinterés y a la moral heroica. Hay que elegir. O es la moral burguesa, en donde primero está el bienestar y entonces comprar un auto en cuotas nos interesa más que reflexionar acerca del amor, o es la moral del arte, del heroísmo, donde hay otras cosas que están por encima. Hay que elegir. Y es una elección dura y difícil. Insisto, esto no quiere decir que un poeta no se pueda comprar un traje o un auto. Claro que se lo puede comprar, que es jorobar. Lo que no puede hacer es poner ese deseo de prosperidad, que bien está, por encima, como valor máximo a preservar, como pilar de una moral. Eso no lo puede hacer. El pilar de una moral poética tiene que ser poético. Eso Exacto. quiere decir. Perfecto, Alejandro. Ha sido lo que yo quería escuchar, además, que vos dijeras. Vos sabés que Jorge Allen fue un poeta que anduvo por Flores. Así dicen. Así dicen, ¿no? Y dice que también tuvo una novia. Ajá. El amor inaugural de los hombres, que vos decís, sí, ¿no? Sí. Que es el más importante también. A veces sí. A veces sí. Vos sabés, yo tengo un amigo que se llama Carlos Giordano, que ya te fue presentado a vos. Y que sobre la base de ese Jorge Allen que fue a buscar con Manuel Mandel, la primera novia, claro. Él ha tomado todo ese cuento tuyo como para recrear una milonga, que yo quiero que vos escuches. ¿Cómo si no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y después seguimos. Con el permiso de Alejandro, en homenaje a él y con la eventual piedad de él, como le dije hoy. Tal vez morocha y linda, la novia de Jorge Allen, la novia de Jorge Allen, entre Pamela y Patricia, dicen que supo llamarse poeta niño. La quiso con gravedad y temor, con gravedad y temor. Guarden, señores, sus juicios, que aquel fue un primer amor. Con ternura y una blanca vecindad, y una blanca vecindad, frente a un libro de lectura, él creía recordar.
después de aquella tristona fiestita de fin de curso. Nunca más vio a la morocha, ni olvido hacia ella tuvo. Y a los 33 sintió que había llegado el momento, que había llegado el momento de buscarla, y la buscó aquí y allá sin remedio. Mas con la ayuda de aquellos amigos, hombres sensibles, halló el poeta un reflejo en unos ojos muy tristes. Y esa pobre mujer que fue su novia primera, nada dijo frente a él, pues un ángel le hizo señas. Y el poeta se perdió por esos barrios hostiles, por esos barrios hostiles, siempre amando aquella flor crecida en baldosas grises.